Dale, está en el fondo durmiendo.
Tiene un carácter ese perro. Cada vez que me ve me ladra. Me tiene repodrido, le voy a meter una patada a ese perro. Che, ¿qué te pasó la pata? Nada, me la estuve jugando al pádel. Vení, sentate. Dale. Uy, como tira. No me digas que tocas la guitarra. No, ya no. Che, a ver. ¿Qué te duele? No me gusta que me toquen. El 83% de las bacterias nocivas para los seres humanos las transmitimos justamente nosotros, los seres humanos. Bueno, el resto del porcentaje, los objetos, las cosas. No puedes pasear hacia Pandolfi. Y la verdad que no. Vivo encerrado, vivo dentro de mí. Y cuando salgo no soy parte de aquí. Me voy, voy buscando tu sí. Quiero tus penas, quiero a la nena del fin. Todos me cuentan algo que ya pasó, aunque en mi pecho guardo ese dolor de ser alguien roto de amor. Perdón, ¿la oficina de recursos humanos? ¿Para qué es? Para presentar un currículum. Segundo piso, oficina de empleos. Gracias. ¿Firmás acá? Aclaración y retiras la pensión en caja como todos los meses. Pero Pandolfi es tu perro, no es mi perro. Pandolfi es nuestro perro. Si no lo cuidas, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Te das cuenta que esto no tiene sentido? ¿Qué cosa? Que yo pasé el perro y te pague. No te logro entender. Que yo podría pasearlo sin vos. Che, ¿lloverá? No las dudas. Está todo bien, ¿eh? Quédate tranquila. Acordate, mucho líquido, ¿sí? Poco esfuerzo físico. Tené muy presente tu condición, ¿sí? ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras hacerme? No. Vuelvo en 15 días, entonces. Sí, volvamos a vernos en 15 días. Y acordate, trata de venir con alguien, ¿sí? Porque esto es mucho más fácil de a dos, ¿ok? Bueno, nos vemos. Suerte. Gracias. ¿Quién lo está mirando? Se mueve, se saque. ¿Un café, muchachos? No, gracias. Unas facturas, quizá. Tengo unas medialunas espectaculares. Ahí me compraste. ¿Cuánto sale? 2 pesos. Ah, la pelota. Y dame dos medias lunas. Ta. Y 2 cafecitos. Servite, por favor. Toma acá.
¿Sabían que un café les puede cambiar la vida? Por solo 6 pesitos, ustedes se llenan la panza. Y con la panza llena, se toman las mejores decisiones. Y una buena decisión te puede cambiar la vida. Chao, muchachos. Y espero que le cambie la suerte. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Quién? El cafetero. No me gusta pasear a Pandolfi. Anda a sacarlo a pasear. Anda a sacarlo a pasear. Che, negro, ¿cómo andas de la pierna? Bien, me tomé unas pastillas que me dio el médico de acá. Te dan un poco de sueño, pero bien. Che, ¿no te vas a dormir paseándolo a Pandolfi? No, ¿cómo voy a dormir paseándolo? ¡Pandolfi! Vamos a pasear. ¿Señor David? ¿Sí? ¿Club Amigos de la Estampilla? Una estampilla que compró por el catálogo. Ah, sí, Ricardo. Exactamente. ¿Hace mucho que esperabas? Tiempito nomás. Vení, pasa. ¿Esperamos un minutito que busco la plata? Dale. ¿Sabes lo que tenés acá? Este álbum vale un montón de plata. Pero está incompleto. Así todo incompleto como está. Una pieza histórica de colección. Era de mi suegro. Después lo continuó mi mujer y ahora lo quiero terminar yo. ¿Tu mujer no querrá venderlo? Mi mujer falleció. Siento,
50, ¿no? Hagamos una cosa. ¿30? No, está bien. 50 está bien. Ok, 50. Pero yo te dejo una tarjeta mía. Si en algún momento pensás en venderlo o algo, tenés que saber que nadie lo va a cuidar como te lo voy a cuidar yo. Te insisto, si algún día pensás en venderlo, no dejes de llamarme. No, mira, quiero terminarlo así, lo cierro y me olvido. Entiendo, es una especie de obsesión por el pasado. Pero a veces hay que mirar también hacia el futuro. ¿Viste cómo era Pandolfi? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Anda a darle de vuelta. Se nota que tiene hambre. Anda. ¿Hace mucho que murió? ¿Perdón, cómo dice? Su mujer, ¿hace mucho que murió? ¿Cómo sabe que vino a ver a mi mujer? Sale de un cementerio. Seguramente vino a ver un ser querido. Y lo de su mujer lo adiviné. Pero para comenzar el diálogo de una manera más interesante. Hace 4 años. ¿4 años? Un año es poco. Hay un tiempo de duelo prudente, suficiente. Pero 4 años, 4 años es mucho tiempo para seguir sufriendo. El pasado es engañoso. Te recuerda lo que le conviene, pero para no ser olvidado. Presente no vale la pena si seguís aferrado al pasado. Teneme, tomate un cafecito. Te dije que un café te puede cambiar la vida, ¿no? San Nicolás dándole clase de guitarra a 3 alumnos. Dejate de joder. Para hacer la mierda que haces en San Nicolás la podés hacer acá. Acá tengo futuro yo. Vos también. Mira, te metes a trabajar en el estudio y listo. Si total hay muchos empleados que no son arquitectos. No puedo trabajar ahí. Lo mío es la música. Acá no soy nadie. Nadie.
Si vamos al caso, tampoco eras nadie en San Nicolás. Egoísta de mierda, un vago y un boludo. ¡Un boludo! Boludo, ¿eh? Un boludo importante. ¿Cómo me dijiste? Vos no, boludo, el viejo boludo que se tiró a cruzar con un boludo bajo el colectivo. ¿No lo viste? Me dijo el de la ambulancia. ¿Qué ambulancia? La ambulancia que se llevó el viejo boludo. Ah, el viejo, el muerto, porque de esa no zafa nadie, boludo. ¿Murió? Pero más vale que murió, boludo, se tiró bajo el colectivo. ¿Se murió? Sí, qué bueno, sé. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está qué? Café, boludo. Porque la verdad que para factura, después de ver al viejo boludo este, no estoy. Pero bueno. Tenés tortita negra. No va a ocurrir algo animal. Pasarla bien. Luego hablar, aquellos ojos, tu forma de ser, de esa locura, quiero beber, todavía puedo mirar a otros, eso te provoca. Todavía puedo mirar a vos. Si eso te provoca, mucho mejor. Cantar un poco. Lo confesaste, te querés matar, chocar contra el suelo. Gracias, David. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acá te lo traje. ¿Y este quién es? Este no es mi perro. ¿Cómo que? ¿No es tu perro? ¿Qué me estás cargando? Ni siquiera se le parece. Además, el mío es macho. Ah, claro. Uy, tenemos un problema. No sé. Claro que tenemos un problema. Hola, ¿vos sos el dueño de Pandolfi? Sí, David soy. Me imaginé porque tiene una chapita con la dirección. María, claro. Menos mal. ¿Qué, la conoces? Sí, le pasé al perro. Vas, bueno. Claro, ese que tenés es el mío. Va, no es realmente mío, pero... Sí. Sí, el mío tampoco es realmente mío. Es de la mujer que está muerta. Uy, por Dios. Uy, ¿qué le pasó? No sé. ¿Me ayudas a entrarlo? ¿Está bien? ¿Llamamos al médico? Está dormido. ¿Dormido? Completamente. Para mí es porque tomó esas pastillas que le recetaron y...
Y hay que dejarlo dormir un rato. Bueno. Te dejo mi celular, por cualquier cosa. Si no lo puedes despertar o algo así. Mm. Si querés, lo puedes dejar el tuyo, así ya lo tengo. Y. Yo no tengo celular. Ah, no tenés. Bueno, me voy yendo. Dale, te acompaño. Ah, sos cafetero. Pues yo soy repostera. Hago tortas, masitas, galletitas. Tal vez podemos trabajar juntos. Hago una torta de duraznos que es para chuparse los dedos. Pastelitos de membrillo también. Un montón de cosas. Bueno, pero me tengo que ir. Chau. Chau. Hola, no te imaginaste que lo dije en serio, ¿no? ¿En serio qué? Lo de las tortas, ¿te acordás que te conté que soy repostera? Traje una torta para venderla, de duraznos, que es mi especialidad. Soy María. Vení, sentate. Mirá, no tengo mucha plata, pero una torta te compro. No son para vendértelas a vos, sonso. Son para vender durante el día. ¿Durante el día? Claro. Vos haces el café, yo hago las tortas. Veo que te sobra un estante en el carrito. Y salimos a vender. Dale, haceme la gauchada. Seamos socios. ¿Socios? Sí. Empecemos con el café. ¿Café dijeron? Yo quiero uno. Bueno, si querés uno, ayúdanos, que estamos un poco atrasados. Tenés manos de pianista, ¿sabes? Yo tocaba la guitarra. ¿Tocabas? ¿Por qué no tocas más? Mi hermano tiene una banda, es músico. ¿Sí? En el sur, sí. Che, ¿tu novio es músico? Mi novio no. Mi hermano. Estaba hablando de mi hermano, aparte no es mi novio. Che, negro, ¿querés un mate? Dale. Ay, ¿por qué sacas la mano así? Que no me gusta tocar gente. Y menos que me toquen. ¿Qué? ¿Por qué? No, ni le preguntas. Bueno, ahora vuelvo. ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué es esa manía de no dejar que te toquen ni tocar a la gente? ¿Qué te pasa?
Te tengo que explicar de vuelta que el 83% de las bacterias. Sí, ya son... sé eso, negro, ya sé. ¿Qué tenés vos? ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo nada. Sí, algo tenés. ¿Vamos? Dale, vamos. Tocafóbico. Eso. Tocafóbico. Eso es lo que sos. ¿Toca qué? Tocafóbico. No te gusta tocar ni que te toquen. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. La verdad, yo otro nombre no conozco. Socio. Socio. Que es difícil vivir de verdad, que el precio es alto si hay que pagar. Miles de noches de soledad, el miedo a perderte cuando no estás. Vamos a tener que conseguir más café. Vuelve mi alma sin protestar, con sus temblores y su maldad. Nadie es nadie cuando se va, y yo no entiendo por qué no estás, mi amor. Oh, mi amor, mi amor, mi amor. Cuando lleguen tiempos de poder morder la fruta de la culpa que me vio nacer, y me sienta libre por ser de piel, por ser un árbol que creció al revés. Che, negro, ¿de dónde sacaste el café sin poner un mango? Lo importante es que hay que ir juntando la plata pronto. ¿Cuánto es? ¿Mucho? Sí, bastante. Che, María, ¿te sentís bien? Dicen que fue un mareo nada más, ya viene.
te pasó, María? Nada, me quemé. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Tito. Mucho gusto. No, está bien, no toco gente. ¿Perdón? Sí, no toco gente. No importa. Tito, ¿en qué te podemos ayudar? Le agradezco la inquietud, señorita. Pero no es con usted con quien quiero hablar. Quiero hablar con el dueño del vehículo. ¿Qué vehículo? El rodado. El carrito. El carrito, o el rodado, o el vehículo, como quiera llamarlo usted, que está circulando por mi zona, por mi ruta, y que está interfiriendo con mis clientes. Su ruta, su zona, sus clientes. Exactamente. ¿Pero de qué me está hablando, Tito? Le estoy hablando de que, de acuerdo a la resolución 354 del Código de Convivencia Urbana de la ciudad... ¿Dónde va, María? ¿Quiere una copia? Tengo una copia. ¿Se fueron? ¿Qué sé yo? ¿No los conocemos de algún lado? Perdón. María, esperá. Ay, saltá que me duele. ¿Te duele? ¿Qué te pasó? Me quemé, te dije. Eso no es una quemadura. Es un golpe. María, si tenés algún problema, dejá que te ayudemos. No, David, no. Estoy embarazada. No me podés ayudar, no. No hay nadie que pueda ayudarme. Para Álvarez, Álvarez para Cabrera. Cornejo cortito atrás, la voz jugando para Cabrera, abre la cancha para Álvarez, se viene por la derecha San Lorenzo con el jugador. Me retrasé un poco porque... Leandro, va centralizando con Nico Guevara, este un poco más retrasado. La pone bajo la suela Cabrera. Álvarez que no puede, le quitaron entre tres de San Lorenzo. Y surge de la nada Torres. La pelota venía por Mirosevic que la puso bárbara. Atención para Milito. Se frena Milito que la va a mostrar, hay peligro cuando nombramos a Milito. Che, David. Está con vos, ¿eh? ¿Quién? María. Sí, para mí está con vos. ¿Por qué no la llamás? ¿Te duele? Sí, molesta un poco. No lo esperaba. ¿Y tu novio? ¿Cómo lo tomó? Socio, estoy analizando. Negro, oh, otra vez, sos boludo. Gracias. Igual, bueno, no importa, David, ya una mancha más. Estoy toda manchada igual. No, bueno, lo que quería decirles es que hay que ir pagándole al colombiano y no estamos sacando nada de plata. Sí, en eso tenés razón, no estamos sacando nada. Hay algo que estamos haciendo mal, está lleno de cafeteros. Señores, señora, claro. Tito,
Tito, ¿qué quieres? Quiero hablar con alguien, pero no con usted. Con el dueño del vehículo. Tito, no tengo nada que hablar con vos. Sí tenés que hablar. Tenés mucho que hablar. Y te voy a advertir algo. A partir de ahora, voy a instalar una campaña de alto impacto destinada a recuperar a mis clientes, que nunca fueron tus clientes. A partir de ahora, no solo mejorarán los productos y los precios, te vas a sorprender con la línea de promos y de combos que van a inundar el mercado. Todos van a volver a mí, de manera tal que ustedes se van a quedar de nuevo en la calle. Hay una verdad. Tu ruta no es mi ruta. Mirá, Tito, técnicamente estamos en la calle, así que tus amenazas a mí no me molestan. Pará, David, eso es. ¿Qué cosa? Promos y combos. ¿Promos y combos? Sí, claro. Mira, el almíbar de los duraznos no lo tirás, lo dejás en la lata y después con eso bañas el bizcochuelo. Así queda más húmedo. Ah, claro. ¿Chista de manzana? ¿Cómo la haces? De durazno es. ¿Te acordás que te conté que te da? No es de manzana, negro. Es de durazno. ¿Estás segura? Sí, la hice yo. Che, María, mira, un delantal. Para que el negro no te siga manchando. Gracias. Y el otro día lo vimos con el negro y te lo compramos. Yo nunca lo vi. Me encanta. Thank you.
decir mentiras y voy a pedir un trago y voy a tratar de hablar y voy a sentir tus tacos. Bueno, María, veo que viniste acompañada. ¿Vino el papá? No, él es David. ¿Y el papá no pudo venir otra vez? No, no, él trabaja, no puede venir. Bueno, por lo menos David sí decidió cuidarte, ¿no? Y eso es importante. Digo, para que no te caigas o te quemes. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Tenés presente que en el hospital hay un servicio de atención psicológica donde te pueden ayudar. Sí, te pueden escuchar si tienes algo que contar o eventualmente hacer alguna denuncia. No, ¿sí? No tengo que hacer ninguna denuncia. Bueno, está bien, María. Pero por favor, cuídate, ¿sí? Y que David te cuide. Nos vemos en 15 días. Adiós. Chao. Che, disculpen, pelotón. Esto tiene gusto a manzana. No importa, David. Para mañana hago otra. ¿Vos sabés que tiene razón, Enero? ¿Que tiene gusto a manzana? Sí, ahora que lo decís, tiene un poco de gusto a manzana. ¿Qué un poco? Tiene mucho gusto a manzana. Y a manzanas rojas. Sí, es el mismo sabor de las manzanas. No, nada, durazno. Durazno. ¿Estás seguro? Sí, esto dura. Porque el tema de invitarla al cine o a cenar es como muy obvio. Tendría como que ser algo más importante, no sé qué puede ser. No se me ocurre. ¿Algo que le guste, decís? Algo que le guste. ¿Y a ella le gustan los duraznos? No me estás ayudando mucho, Negro. Flaco, disculpa. ¿Tenés café? Sí, maestro. ¿Cuántos vasitos? 5. ¿Lo tenés? ¿No querés una media luna? No. A ver.
Listo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿no? María, estás muy callada. ¿En tu casa todo igual? Sí, sí, todo igual. Veo que seguiste viendo a tu guardaespaldas cerca. Sí, mi amigo, sí. Sí, tu amigo que está siempre, ¿no? Sí, él viene porque quiere. En tu condición es muy importante estar con alguien que te quiera, ¿sí? Al lado tuyo. Mira, yo no estoy hablando de tu condición de embarazada. Estoy hablando de algo más grave. No sabes de lo que hablo. La vida te da oportunidades. Creo que deberías pensar realmente qué es lo que quieres hacer. Si quieres seguir sufriendo o si quieres un cambio que implique algo bueno para vos y para el hijo que está en camino. Llamala. Dale, llamala. Llamala. Bueno. Che, no suena. ¿Marcaste send? ¿Cuál es send? El botón este, el verde, después el numerito. ¿Este? Ese, para llamar. No tengo celular negro. Deberías. No usan en San Nicolás. Shh, ¿qué estás llamando? Qué antiguo. ¿Antiguo me decís? Mirá lo que es esta cagada. Hola, María. ¿Negro? No soy el negro, soy David. Ah, David. Te estoy hablando del celular de él. Bueno, te llamaba porque... Te quiero invitar a salir. Eso, te quiero invitar a salir. Basta, negro. Mirá, ¿viste mi vecino? Me regaló 2 entradas. Él está haciendo la escenografía de una obra de teatro. Y nada, se me ocurrió, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si querías venir conmigo. ¿Qué me decís? Ya sin nadie donde caer, caigo, ya quiero ser yo y no puedo, no sé, no quiero salir y no quiero y no sé, no sé cómo seguir. Cuestión de seguir cayendo. Cuestión de seguir cayendo. Me gustaría, puedo seguir por la autopista, mal camino, la cruz o el error. Y el fin, y basta, y pienso en vos, ¿por qué te dejé? ¿Por qué fuiste tanto?
No, no. No, no. No, no. No es cuestión. Cuestión. Cuestión de seguir cayendo. Cuestión. Cuestión de seguir cayendo. Opa, parece que anduvimos gastando platita. Hoy salgo con María. Ah, hoy es la gran noche. Mirá, yo me acuerdo todavía de mi primera cita. Oh, tengo un frío, pero un frío así. Ella me esperaba en la mesa de un bar. Yo me acerqué, la saludé. Pero después que me saqué el séptimo pullover, no sé, ya no estaba. Che, negro el perro. ¿Siete pullovers tenías? Sí, no te digo que hacía un frío. Un frío. Pero, dale, dale, dale. La vas a besar. ¿A quién? No, ¿qué? Era María, payaso. ¿Qué sé yo, negro? Mirá el perro. Mirá, se está por agarrar con el de la vieja. Ah, vale, vale. Eso. Tírale los perros. Dale, negro, el perro. Vale. De juego, una jugada de video game simplemente en pelota detenida. Capaz me demoro como los otros días. Y poner en ventaja a Racing cuando no sé si lo merecía. Eduardo Domínguez para anotar el primer tanto del torneo de verano. Abriendo el marcador, Racing empieza a ganar en Mar del Plata. Y gana 1-0 a San Lorenzo. Le está ganando el equipo de Finiol. Con este debut del Pato, 1-0 le gana Racing a San Lorenzo de Almagro. La verdad, no pensé que la vieja se iba a calentar tanto. Es el perro. Si me hubieses dicho que le hubiesen matado al hijo, te entiendo. Pero es el perro. Insultarla me salió, qué sé yo. Está bien, al oficial tendría que haberlo respetado más. Lo de golpear al oficial fue mucho, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? 13.000 pesos. 13.000 pesos de fianza. Negro, cállate. Por favor.
Salí y no toques. Che, ¿estás seguro? ¿Pagaste, no? Sí, pagué todo, man. ¿Todo? Sí, oh. Quédate tranquilo. ¿Qué querés? Ya está, ¿no? Seguro, no pagas. Sí, bueno. Ramírez, avísame que están en mi despacho, boludo. Bueno, me acaba de notificar Ramírez que ustedes pagaron la fianza, por ende quedan en libertad. Sí. Bueno, siento comunicarle que este no es un mundo perfecto, amigo. Y supongo que no. Supone muy bien. Le hago una consulta, amigo. ¿Usted quiere llevarse el perro de vuelta? Sí, claro. Me parece que va a ser muy difícil. Sobre todo después del homicidio. ¿Del homicidio? ¿Del homicidio, hombre? ¿Y usted? ¿Usted como responsable, tutor, encargado o a cargo de la cosa, el perro, es totalmente punible, tanto civil como penalmente, del delito? ¿Delito? Sí, afirmativo, el delito, la cosa, el perro. Sin el perro no hay causa, sin causa no hay delito. El perro tiene que desaparecer, ¿me entiende? Ah, ¿usted quiere que mate al perro? No, hombre. Confirmado, Ramírez es un pelotudo. Acá no hay que matar a nadie, hombre. ¿Me entiende? El perro puede quedarse acá, se lo cuidamos. Yo ayer me llevé el perro a casa. Usted tendría que ver el lazo que quedó ese perro con mis chicos. El lazo de dulzura que había, lo bien que se llevaba. ¿Usted quiere que le deje el perro hasta el juicio, digamos? No, definitivamente usted, pero tu nombre. No, señor. Sin perro, no hay juicio. ¿Me entiende? Pena, la verdad. Te entiendo, te entiendo que estés mal. Sí, como que te quebrás. Está bien, o sea, tenés que llorar, tenés que dejarlo salir. Sí. ¿Llorar de qué, negro? Tengo bronca. Mucha bronca. Y sí, es lógico. El primer sentimiento es la bronca. Pero no te dejes llevar por la bronca, porque la bronca te conduce al odio. El odio te conduce al sufrimiento. Y bueno, sufrimiento... Negro, ¿qué carajo me importa el perro? 3 años paseándolo. Dándole de comer, bañándolo. Encima me odia ese perro, me odiaba, qué sé yo. Me ladraba. Me mordió 3 veces el hijo de puta. 3 veces. Se queda una noche con el comisario y la familia. Y es más bueno que la hace atado. Que la hace atado y muerto. El celular, dale. Aunque siempre vos te vas.
Me cortó. La cabeza. No, David, basta. Déjame que me arregle sola. Siempre me arreglé sola. Y me voy a seguir arreglando sola. Pero ahora no estás sola, María. No estás sola. Extraña María, ¿no? Mira, más la vas a extrañar si le perdés el perro. ¿Eh? Dejá que voy a buscarlo yo. Mira, tocar, ¿eh? Pará, David, que tengo la correa. Deja, ya lo alcanzo. Tito y la concha de tu madre.
¿Y negro? ¿Lo alcanzaste? Alcanzarlo lo alcancé, sí. Sí, pero ¿lo agarraste? Ah, bueno, agarrarlo... No, no pude. ¿No pudiste qué? Agarrarlo, sabes el tema que tengo. ¿El tema que tenés con qué, negro? No lo agarrarlo, de tocar gente, soy tocafóbico. Negro y la puta madre. Vos sos un pelotudo, ¿qué tocafóbico? Un pelotudo sos. Pará, pará, pará. Ya va a aparecer. Tranquilo, socio, tranquilo. ¿Qué mierda va a aparecer, boludo? Me tengo que aguantar tus pelotudeces. No me meten en cana, y ahora me afanan el carrito. Sos un pelotudo, negro. La reconcha de tu madre, negro. Nada, no te calentés, socio, no te calentés. ¿Qué socio? ¿Qué socio? Nunca vamos a ser socios, ni fuimos socios, ni... La puta que te reparió, negro. Tómatela, no te quiero ver nunca más. Andate, negro, no te quiero ver nunca más. María, ¿qué te pasó? Nada, me caí. ¿Vos no te caíste? Ese tarado te volvió a pegar. Vení. No, soltame, David, no. Dejá que te ayude. No, andate que va a volver. ¿Y qué importa? Ese es un tarado que le pega a una mujer embarazada. Vos te tenés que ir de acá. No, David, no, no es tan fácil. Es el papá. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Vos quién sos, David? ¿Quién sos? Alguien que te quiere, María. Alguien que te quiere. Thank you.
¿Estás con David? No, David no, el negro habla. Negro, ya sé, soy María. Decile a David que me voy. No me puedo quedar acá. No quiero que mi hijo crezca así. Me cansé de los maltratos, ¿entendés? Me voy. Tengo que llamar a la ambulancia, te dejo. ¿Ambulancia? ¿Qué pasó? Yo te quería pedir disculpas. Está bien. Estás disculpado, che. Me llamó María, que va a llamar una ambulancia por el hijo, unos golpes. No sé, me habló de algo de unos golpes. Solo dame un golpe, solo dame.
por ser valiente sin razón. Quiere tenerme atado a la resaca. Siente que puede verme sin temor. Muere por vos, sufre por los...